Está ya con nosotros Ignacio Martín Granados, que es politólogo y además experto en comunicación política y oratoria. Ignacio, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, dígame una cosa, así, eh, ahora vamos a analizar uno a uno la cuestión gestual, eh, lo que se tradujo ayer cuando uno veía este formato de debate, pero como primera providencia, en su opinión, ¿quién ganó ese debate? Vamos a ver, eh, a la hora de hablar de los debates, lo hay que tener muy en cuenta eh, que hablamos de las expectativas que se generan en el espectador. Entonces, eh, cada candidato acudía con una expectativa diferente eh, y, por tanto, valoramos en función de eso. Yo creo que, como la, habéis hablado muy bien en la, en la tertulia previa, no ha habido ningún candidato que destacara por encima de, de otros, que ha habido un empate técnico, pero cada uno acudía con eh, expectativas diferentes. Entonces, se habla de que, por ejemplo, O o no sais, Pedro Sánchez eh perdió el debate porque necesita algo más para conseguir remontar, para mejorar las encuestas que que le están dando, bueno, pues pérdida de porcentaje de votos y y por ello se esperaba algo más, fue correcto. Colocó sus mensajes, estuvo muy, muy serio, pero sin embargo le faltó algo. ¿Y qué, qué es ese algo? ¿Qué puede ser lo que le faltó? Pues le faltó? Sonreía demasiado, se decía en un principio. Por ejemplo, tenía eh, en los contraplanos, en los planos de escucha, eh, tenía unas risas nerviosas cuando le criticaban, cuando se metían con él, y para mí le, fa le faltó ser un poco más incisivo, más de, de mordiente, pasar más, más al ataque. Eh, demasiado correcto, si me permitir la, la expresión, para un debate en el que bueno, pues fue totalmente de. Guante blanco, salvo algunos eh, momentos puntuales. Y en cuanto eh, a la vicepresidenta Soraya de Santa María. Gestualmente, lo que uh -huh. se traduce de su actuación ayer en el debate, ¿qué es lo que usted opina? Uh -huh. Bueno, pues empezó también eh, un poco eh, nerviosa, inexpresiva, no sabía cómo, cómo colocarse, dejaba caer sus, sus manos eh, y, y estaba pues eh, demasiado eh, tranquila, no conseguía conectar con el con el espectador. Eh, luego se fue eh, calentando poco a poco, entró en el debate y pero le costó eh, media hora por lo menos. Y además también tenía el papel pues, más fácil a priori de todos, puesto que iba como vicepresidenta del gobierno, iba a llevar eh, o que quería desempeñar un papel muy institucional por encima del resto. Además, se lo dejó caer en varias ocasiones diciendo que, sobre todo a Pablo Iglesias y a Alberto Albert Rivera, que ellos no eran nada de momento, ni siquiera eh, habían ocupado un escaño mientras ella era la, la vicepresidenta. Estaba muy tranquila, pero también hay que tener en cuenta que esto es un espectáculo televisivo y de lo que se trata es de conectar con el, con el espectador. Estoy escuchando, no sé si me oye. Soy Héctor Esteban. Sí. Ignacio, eh, ¿por qué dices que era el papel más fácil? Yo el papel más complicado se le veía ayer a Soraya, que tenía eh a la vicepresidenta, tenía tres enfrente. Entonces, tú acabas de comentar que era el papel más fácil, ¿por qué? Sí, tenía tres enfrentes, pero eso era relativo, puesto que desempeñaba el papel de Manuel Rajoy, que era el, el gran ausente, y por tanto estaba allí en representación de. Y si os dais cuenta, en el transcurso del, del debate, salvo las primeras menciones iniciales, eh, a continuación, mmm, Pablo Iglesias, eh, a quien a quien se dirigía era hacia Pedro Sánchez para robarle, entre comillas, su electorado. Eh, Albert Rivera eh, también atacaba. A, a, a Pedro Sánchez para hacerse con, con, con su electorado y de vez en cuando eh, a, a la vicepresidenta de, del gobierno pero también tendiendo la mano y, y sin embargo además... Eh... Oye, pues en los temas de corrupción no le dejaron vivir, ¿eh? Claro, fue el momento, eh, claro, fue el momento más... Esa, 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 más... El Ahora el momento... lo vamos a ver. Que precisamente por eso fue casi el, el papel que desempeñó o por lo que fue eh, a Soraya de Santa María para evitar que no fuera Rajoy porque y aún así se la, la descolocaron. Venga, pues vamos a avanzar. Sí. Me gustaría su opinión también sobre Albert Rivera y Pablo Iglesias, Albert Rivera en primer lugar. Sí, Albert Rivera estaba eh muy nervioso. Hablaba al principio de las de las expectativas. Eh yo creo que en este debate le pudo la presión. Lo había hecho muy bien en el debate de de Salvados en el que también las las encuestas daban como ganador frente a a Pablo Iglesias en el debate a a tres en el en el País y y en este último debate con los datos del CIS en el que le Anuncian una subida, pues parece que, que imparable eh, y, eh, puede convertirse en segunda fuerza política y, y además, bueno, pues ellos mismos dicen que, eh, que aspiran a todo, incluso a ser presidentes de, del gobierno sin tener que pactar con nadie. Yo creo que en este debate le pudo la presión, estaba eh, más nervioso de lo habitual. Eh, en, un, en un debate en el que no teníamos eh, atril, en el que la escenografía era limpia eh, y con planos eh, generales, se le veía constantemente cómo eh, pedía la palabra, se balanceaba. Sobre, sobre el, el, el escenario eh, y daba la impresión de estar más nervioso, e incluso solicitaba continuamente la palabra y cuando lo hacía hablaba atropelladamente eh, y, y conseguía que sus mensajes pues, no tuvieran tanta fuerza como, como en otras ocasiones. Y en el caso de Pablo Iglesias, eh, por fin, y digo por fin, puesto que se habla de él, que es un animal político muy habituado a los platos de televisión, en, en tertulias, etc. Eh, hasta ahora no había, mmm, había defraudado y, y las expectativas con las que había acudido a este tipo a los debates anteriores, pues no había dado el 100% de lo que él es capaz de hacer de sí mismo. Eh, se le notó muy sereno, muy tranquilo, con algo tan sencillo como un bolígrafo. Eh, consiguió pues, tranquilizar y apaciguar las manos que el resto de candidatos no saben muy bien qué hacer con ellas. Eh, y además le daba también una pose, pues más eh, profesional se encontraba más cómodo como si estuviera dando una clase. A pesar bueno, pues de que, como ya salió también en la, en la tertulia, pues eh, acudía pues, fiel a sus estilos, sin una chaqueta que le, que le cubriera y que le diera una pose más, más presidencial, como así eligieron Albert Rivera y Pedro Sánchez, pero se mostró el más auténtico de, de todos, el más incisivo, el más relajado, e incluso se permitió el papel de moderador en muchos casos, pidiendo tranquilidad al resto de, de candidatos. Eh, bueno, pues Ignacio, y esa imagen final, no sé si la podemos ver, esa despedida, esa gestualidad de Pablo Iglesias llevándose la imagen al corazón, al estilo, al modo y manera de su admirado Hugo Chávez. Es un gesto muy típico suyo. Eh... Bueno, ¿Suyo y de su señorito entonces, hace tiempo? Sí, es un gesto muy típico de, de, de Pablo Iglesias, en el que, si le seguimos y si vemos los, eh, los mítines y las intervenciones públicas que tiene, eh, es un gesto de llevar a la gente en el corazón. Hay que ponerlo en el contexto también de su intervención final, que fue la más emocional de todas, apelando directamente a, a la gente, eh, hablando de, de ilusión, de, de futuro, de esperanza. Fue el que yo creo. a mi juicio fue el que mejor conectó con el con el electorado y también hay que tener en cuenta que también fue un mensaje muy dirigido a a a sus votantes y posibles votantes, porque aquí hay que tener en cuenta que el el debate electoral es un es un juego que se Eh, se juega valga la redundancia en un plato de televisión pero nos dirigimos a los espectadores que están en, en sus casas viendo el, el, el debate eh, además muchos eh, los candidatos muchas veces se perdían entre ellos puesto que no sabían si mirar a los moderadores a quien les hacía la pregunta y, y, y Pablo Iglesias siempre miraba a la cámara porque sabía a quién se debía de, de dirigir bueno pues Ignacio Martín Granados muchas gracias por este análisis de comunicación política además